Curiosidades y Más presenta: Gomita presume sus operaciones y es comparada con Lin May. La famosa conductora Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, compartió un video en la plataforma TikTok, el cual se viralizó y causó controversia. En dicho clip, Gomita lució su cuerpo sin ninguna clase de pudor y se mostró orgullosa de sus operaciones. De esta forma, Gomita dejó en claro que los malos comentarios sobre sus arreglitos no le importan, incluso afirmó que otras personas pueden tener las mismas curvas que ella porque fueron hechas por el cirujano. Te lo agradezco mucho, pero este cuerpo lo puedes tener tú o cualquiera. Todo es cirugía plástica. Yo no me mato en el gimnasio, hago de vez en cuando. Todo es más que nada cirugía, comentó Gomita luciendo ante la cámara con un conjunto de color negro. El video de la famosa, subtitulado como ¿A poco no se me nota?, obtuvo más de 2 millones de vistas y más de 100.000 me gusta, así como cientos de comentarios. Esto ocasionó que la payasita, que se hizo famosa en el programa Sabadazo, recibiera numerosos comentarios de apoyo. Exacto, las que tienen dinero se operan al 100%, pero pocas admiten que son operadas. Tú muy bien, Gomita, te ves excelente. Saludos, le escribieron. Pero la conductora de Televisa también recibió numerosas burlas y críticas, además de comparaciones con la famosa vedette y actriz de cine mexicano Lin May, quien es conocida por sus numerosas cirugías plásticas. Algunos de los ataques que Gomita recibió mencionan: ¿No serás hija de Lin May? Se parece mucho a su mamá Lin May. Perdón, no es tu mamá, es que son idénticas, con cirugías, pero ni siquiera te ves bien. Obvio que se nota, la cara no hace juego con el cuerpo porque se ve redonda. Amiga, date cuenta, te robaron, ya que no te ha servido de mucho las cirugías. La que es linda es linda, la que no, que se opere. Además, no faltaron quienes recordaron el escándalo ocurrido en el 2014 cuando Gomita y Lapicito fueron acusados de robar el anillo de compromiso de la conductora argentina Cecilia Galeano. Incluso circularon rumores de que el valioso anillo supuestamente le habría ayudado a Gomita a conseguir el dinero para sus operaciones, las cuales constantemente da mucho de qué hablar en redes sociales. Gomita es abierta al respecto, ya que ha modelado su cuerpo completo con las visitas al cirujano, lo cual incluye aumento de senos y glúteos, 3 liposucciones, 2 rinoplastías y afinaciones del rostro. Esto ha convertido a Gomita en una de las figuras de la televisión más polémicas. ¿Qué piensas de las críticas que recibió Gomita? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.